Hola, bueno, aquí vamos a compartir algo con ustedes, algo que pues aquí nos organizamos para hacerles un almuerzo así, pues tal vez no en grande, pero sí un poquito más grande de las fiestas que hemos tenido. Las gemelas pues no sospechaban, ahora sí ya están ahí que preguntando por qué tanta comida, porque como ellas ahí están haciendo su adorno. Porque como lo que siempre hacemos es comprar un pastelito. Comprar un pastel, un almuerzo. Aquí. Adornar ahí para tomar fotos bien bonitas. Pero hoy en la mañana me di cuenta que Berti salió muy temprano. Comprando. Dije yo, porque como no nos avisó que para dónde iba a ir, dije yo, de pan, algunas vueltas ha de tener cosas muy tuyas, dije yo, entre mí más. Pero cuando ya estábamos aquí en la casa, porque ya empezamos a adornar ahí en la parte de enfrente de la casa. Venía con el borralos. Venía con una gran bolsa. Estaba que el Bral estaba que ya no aguantaba porque pesaba mucho. Me ayudó y qué bueno, gente, porque como pesaba todo eso, la verdura, ajá, la carne y todo eso. Pues lo quisimos hacerlo así diferente. Estuve invitando a todas mis tías de parte de mi mamá, de parte de mi papá. Ojalá vengan, porque por ser día entre semanas, algunas pues algunos de mis tíos trabajan. Entonces yo no creo que vengan todos. Hasta ahí llegué, mira. No, hombre, si ya decía yo que por qué tanta comida, o sea, tanta carne que trajo ella, porque normalmente compramos, ya sabemos la cantidad que compramos, ¿va? Sí. Pero esta vez como que ya se iba a traer la carnicería. Ayer, mira, pasé preguntando porque quería madrugar. Y le digo yo a la muchacha que ahora salen aquí la carnicería. Y ella me dice, a las 4:30 de la mañana hasta las... ¡Ah! Dije yo, hasta las 6 pensaba venir. Y dice, le dio risa, pero sí, madruga, mira. O sea, uh-huh. Si uno quiere bien temprano, carne y ya. Carne fresca. Pues vamos a prepararle a estas mujeres un delicioso estofado de carne de res. Le vamos a poner unas verduras, que van a ser zanahorias, también arvejas, unos chiles, pimientos, mil tomate. Esta cebolla va a ser para la ensalada, una ensalada de lechuga con pepinos. Y también yuca. Aquí traje tamarindo para hacer fresco, mira. Y también vos vas a hacer de horchata. Sí, yo voy a hacer. Aquí tengo unos condimentos para darle olor a la comida. Aquí tengo comino, orégano y también le voy a poner pimienta. Y también aquí las chiles para los tíos, vos que les encanta comer así bien picante. Ah, sí. Ahí lo voy a preparar y aquí está la carne. Vos, ¿cuántas libras compraste, vos? Sí, ya hablando en serio, una arroba. Sí. Le voy a poner ajo, también le voy a poner ajo en polvo. Este es ajo así natural. Aquí traje camote, posta y costilla para que le dé sabor al estofado. Ay, faltan los tomates que están en la tienda, ¿verdad? No, mi mamá los trajo. Sí, le dije que los trajera. ¿Cuántas querías? Unas 7 libras, digo yo. Ah, 7 libras. Nada más. Sí, ya no hay. Ya no hay. Y estamos, pues vamos a preparar este delicioso platillo. Pues yo sé que este va a salir bien delicioso. La otra vez preparé este platillo y Ofe no lo probó porque estaba haciendo su dieta, estaba recién retirada. Sí, ¿no? ¿Qué va a poder comer yo? Solo vi que Stephanie comía, a mí se me hizo agua la boca. Y a mí lo único que me dieron fueron las ensaladas nada más. Ah, sí. Y no probé carne, me quedé con esas ganas. Entonces hasta hoy voy a probar el estofado que prepara Berti. Sí, me dice... Pues siempre quedaron con eso de que querían probar eso y ahora que llegó el día dije, prendí, porque qué con mi mamá. Mi mamá también sabe de eso. Desde ahí empecé a vivir. Porque no, a mi mamá no podía venir y traer las cosas yo solo, porque ella es otra que para las sorpresas, número uno. Todo le dicen, no diga nada. Y ahí se queda, pero dice que le dan ganas de decir. Pero sí, se aguanta mi mamita. Sí, entonces aquí Berti va a estar preparando la comida para nuestro cumpleaños. Ay, sí, mira, pero es bastante bonito también. Todo esto, pues, hay mucho trabajo y todo eso, movimiento, pero vale la pena. Y más sí, cuando vienen todas las personas que uno invita, porque de eso se trata, que vengan a convivir con uno, pues uno se siente muy bien. Sí.
vamos a convivir un rato ahí con la familia. Y también para que los conozcan, va, quiénes son. Y esto no termina aquí. Los hermanos de mi papá, los de mi mamá. Esa es parte de la sorpresa. Aún hay más. Así de que ustedes acompáñenos para ver qué sorpresa hay. Y allá con Leti vamos a ir a, voy a grabar un ratito para que no vean el adorno. ¿Todavía vos? No, pues. Solo vio que veníamos con todas las cosas. Uh-huh. Es que Leti está allá también. Sí. Y en eso estábamos nosotros cuando vino, apareció Berti con esa gran voz. Que bueno, mira, porque sí, abriendo el mercado y uno empieza a comer verdura fresca, mira, calidad. Uh-huh. Sí, cabal. Sí, vamos a cocinar. Y aquí está Leti, inflando los globos. Aquí ya pusimos unas cuantas cortinas. Es lo que hay aquí y es lo que vamos a colocar. Sí, porque no hay otras. Hemos preguntado por otros tipos de cortinas y no hay. Entonces es son las únicas que hay y son las que vamos a colocar. Estábamos platicando allá con Berti, de que nosotros no sabíamos de que ella iba a hacer una gran comida. Y que invitó a todos mis tíos. Uh-huh. Entonces, pues es una sorpresa para nosotros, ¿no? Porque solo íbamos a pasar con estos globitos y el pastelito nada más. Y entre la familia. Y entre la familia, ajá. Invitar a todos nuestros hermanos, a Amy, a Eddie. Pero resulta que la fiesta pues va a ser un poquito más grande de lo normal. Entonces, ya al rato vamos a esperar a los invitados. A ver qué. A ver si terminamos a buena hora también. Lo bueno es que con esa maquinita sí nos ayuda bastante. Pero sí, ya empezamos y Berti ya empezó con la comida también. Ahí vamos a mostrarle de cómo va a quedar nuestros adornitos ahí. Aquí ya vamos todo picado. Chile pimiento, cebolla, ajo, tomate, porque como todo esto va a picar, la carne pues ya está hirviéndose. Y esto lo voy a sofreír. ¿Ustedes cómo ven? Ya terminamos. Ya terminamos de adornar. Ah, ya. Uh-huh. Allá tengo la yuca. Y aquí también nos están ayudando los días, porque vamos a acompañar con tortillas. Ajá. Queríamos hacer tamalitos, pero no comimos cosas. No hay. Tortillas. No había. Ay, Dios. Es que para hacer tamalitos es más fácil. Uh-huh. Ok, bueno, hermanos, gracias a Dios. Están ayudando ahí a hacer las tortillas. Y para la comida. Ya va. Y la hora también. Ya son las 11. Ya hay que ir a medio, ¿sabes? Ay, sí. Me falta el arroz, me falta la ensalada. La gente va a estar comiendo tipo 2 de la tarde. Para la chapina, ¿eh? Ay, sí. Y ahí está mi mamá con la nena. Ah, pues sí. Ah, y allá están mecanizando la tierra. Ya van a sembrar otra vez. ¿Van a sembrar bueno? Yo. Uh-huh. Yo no. Yo no. Pero ahorita están mecanizando por donde... ¿Dónde vive, va? ¿Dónde? Yo, mírame. Yo. ¿Vos? ¿Dónde está el terreno, va? Para allá, es arriba. No, no va a cerrar, no va a mecanizar, papá. Bien, todo. Todo. No, estuvimos ahí hablando con mi mamá y mi papá también. Llegamos a un cierto acuerdo. ¿Eh? Me da toda la cosa. No, como no, de lo que hablamos hace unos días con mi mamá, pues no hay nada seguro, entonces por eso dije. Y pasaron la carne para este lado. Aquí esto ya está hirviendo. Hehehehe
Y así es como quedó el adorno. Bueno, algo sencillo, pero sí se mira muy bonito. Así más o menos nos quedó. Con Leti nos vamos a ir a alistar para recibir a los invitados. Mira. El gran número, vos. Ya no me está gustando ese número. No, ¿quién estaba diciendo Bradley? Estaba preguntando que cuántos números eran, va. Entonces, Chabani, ¿qué le estaba contando a mi mamá? Son 29 hombres, 29 le estaba diciendo yo, porque él quería saber y yo no le quería decir. ¿Y qué si no era eso lo que le estaba preguntando a mi mamá? Sino que era otra cosa, vine yo y le digo el número, va. Entonces, ¡ay, no! 29, decía Bradley. Entonces yo le digo, ya no cualquiera llega a esa edad. Oh, sí, ¿qué han de decir? Ah, pues sí. A ellos también esto les cae bien porque ellos aún están muy tristes. Entonces, yo les estaba diciendo ayer que a ella les conté la sorpresa, porque como le dije que me acompañara para hacer las compras. Ah, no tengo ganas, le dije. Bien, hombre, vamos, le digo yo, nos vamos bien temprano y así les damos las patojas. Le digo, está bien, pero él está con eso, que no tiene ánimos para fiestas, pero ya cuando íbamos en el camino, mira, se puso contento. Me querían un par de lentes, mira, le compré los lentes, él contento, mira, y como que esto les ayuda también. Sí, cabal, los distrae mucho. Los distrae, se sienten bien. Más que la comida que estamos preparando es un favorito, ¿no? Sí, bueno, así es como vamos iniciando nosotros. Ya dentro de un rato vamos a... ¿Te vas a dar tu manita de gato? Sí, me voy a dar una manota de gato. No, yo no soy tan así, yo estoy normal, feliz, normal, contenta. Normal, y si no sale. Hoy sí, vamos a grabar la siguiente parte al rato.